Muy buenos días a todos, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, doctor Juan Manuel Corchado, rector en Funciones Saliente, don David Martín. Quiero saludar también a los rectores de este estudio, el rector Bataner, el rector José Ramón Alonso y el rector Ricardo Rivero. Un abrazo muy fuerte, Ricardo. También a los señores y señoras rectores de las universidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León aquí presentes, la Pontificia de Salamanca, Burgos, León, la Católica de Ávila y también la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Al presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, Ignacio Sánchez Galán, al presidente de las Cortes de Castilla y León, al alcalde de la ciudad de Salamanca, al vicepresidente del Congreso de los diputados, a la consejera de educación y en ella también al resto de altos cargos de la Junta de Castilla y León, al presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al resto de autoridades civiles, judiciales, académicas, eclesiásticas, a los miembros del nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, a todos los integrantes de la comunidad universitaria ampliamente representada en este Paraninfo, y también eh, a todos los miembros de la sociedad salmantina que hoy aquí están eh, presentes. Es un honor para mí participar en este acto de toma de posesión del rector de la Universidad de Salamanca, institución a la que me vincula tantas cosas. Enhorabuena, rector. Enhorabuena, querido Juan Manuel. Te felicito por haber obtenido el respaldo de la comunidad universitaria en las urnas, porque son las urnas de esta universidad los que te han otorgado eh, la posibilidad del nombramiento del título de rector. Y te deseo mucha suerte y mucho acierto también en el ejercicio del cargo. Estoy convencido, rector de que tu amplia preparación y experiencia, no solo en el ámbito académico como investigador y como docente, sino también en la gestión administrativa, como tú has explicado desde tus tiempos en la Universidad de Vigo y aquí ya más recientemente como decano y como vicerrector, te van a ser muy útiles en esta nueva andadura. Es una responsabilidad muy alta una de las más altas que existen en Castilla y León, porque la Universidad de Salamanca, sin duda alguna, es una de las joyas de Castilla y León que tenemos en el mundo. Desde su fundación ya en 1218 por el rey Alfonso IX, eh, Alfonso IX de León, es un prestigioso espacio de sabiduría cuya impronta es indeleble fundamentalmente en Europa y en América. Ha sido protagonista de debates históricos y de grandes aportaciones al saber universal, como tú muy bien has recordado, como las de la Escuela de Salamanca, cuyo quinto centenario se celebra pronto y estaremos al lado de las instituciones salmantinas y en concreto de la Universidad de Salamanca en su celebración. Una universidad que hoy sigue siendo referente en materias esenciales como la inteligencia artificial, y la enseñanza del español en todo el mundo y en tantas y tantas materias. No me atrevo a enumerarlas para no alargarme más. Es una institución ocho veces centenaria que ha sabido combinar la tradición y la modernidad. Se ha consolidado como una de las mejores universidades españolas, con excelentes resultados en los últimos rankings publicados. Acreditado también una poderosa y creciente capacidad de atracción de alumnos que la sitúa también en cifras récord, ejemplo de que el sistema universitario de Castilla y León está consolidado y es atractivo en una comunidad en la que apostamos por el talento por un lado y la economía del conocimiento por otro. Creemos en la educación superior. Creemos en la innovación como fuerzas emancipadoras con las que ganar el futuro. En Castilla y León sabemos que la universidad es la es un lugar de enseñanza, de investigación, de ciencia, sin duda, al que debemos preservar de toda intromisión política. A la universidad corresponde dar cabida a esa reflexión, a ese espíritu crítico, que por encima de cualquier interés cortoplacista o partidista debe alejarse. Has dicho nunca dejarnos vencer y pretendiendo siempre convencer con las obras. Has dicho muy bien en tu discurso, querido rector. Y la Universidad de Salamanca y a su lado el Gobierno de Castilla y León vamos a colaborar en muchos frentes, igual que con el resto de universidades públicas de nuestra comunidad autónoma. En la etapa que ahora comienza seguiremos haciéndolo con gran intensidad. Hay muchos retos por delante, pero desde el Gobierno de Castilla y León cumplimos. Dije en la apertura del curso universitario que esta va a ser la legislatura del talento y estamos cumpliendo los compromisos. Permítame que haga un breve y somero resumen. Con una mayor financiación, como tú muy bien has dicho, para el sistema universitario, desde el Gobierno de Castilla y León, desde el año 2019, que presido, hemos subido casi un 24% la financiación de la Universidad de Salamanca y ha crecido un 6%, 5,8 exactamente, el número de alumnos. Se ha potenciado la igualdad con una bajada continuada de las tasas universitarias en beneficio de los alumnos, de las familias y también de las propias universidades, porque las hacen más accesibles, las hacen también más competitivas y más atractivas para los estudiantes de nuestra propia comunidad, de nuestro entorno, pero de toda España y del extranjero. Tú has citado la bajada de las tasas universitarias que aprobamos ayer en el Consejo de Gobierno son, eh, sin duda, un ejemplo de lo que estamos haciendo, sin que suponga merma para las propias universidades públicas. La reducción que venimos aplicando desde ese año 2018 supone una bajada en torno al 37% de las tasas eh, universitarias. Y te agradezco, rector, el aprecio en tu discurso. que has expresado por estas medidas, que entiendo también lo haces extensible al resto de rectores universitarios. Continuamos ampliando la dotación de becas y estableciendo modalidades nuevas como las de aprovechamiento académico, para estudiantes de máster. También seguimos apoyando a los campus periféricos a los que tú te has referido, porque nos parece especialmente relevante que las oportunidades de acceso a todas las universidades públicas se extiendan por todo el territorio de Castilla y León. Y creo que el refuerzo de la investigación universitaria es crucial para el futuro, para una economía dinámica y de futuro. en nuestra comunidad autónoma. Este año vamos a destinar casi 38 millones de euros para la contratación de investigadores, de técnicos de apoyo para impulsar la escalera de excelencia para atraer investigadores distinguidos y de alto impacto con las nuevas iniciativas Andrés Laguna Junior y Andrés Laguna Senior, que me parece muy importante y una nueva oportunidad que se ofrece a las universidades públicas de Castilla y León. Y también vamos a conectar más estrechamente las universidades con el sector empresarial. Ahí tú tienes una amplia experiencia que nos va a servir y nos va a ser muy útil para los próximos años. Vamos a impulsar el nuevo plan de transferencia de conocimiento eh, universidad-empresa con 10 millones de euros. Es pionero a nivel estatal y que está teniendo posi eh, positivos resultados en nuestra comunidad autónoma. Estamos también con las universidades defendiendo la autonomía universitaria y, sin duda, eh, defendiendo el insustituible papel que desarrolla en la sociedad. En todos estos aspectos estamos demostrando ser, desde el Gobierno de Castilla y León, una institución que damos estabilidad y que somos eh, útiles y eficaces. En definitiva, las cosas funcionan. Nuestra estrategia es atraer, fidelizar el talento en Castilla y León y yo creo que vamos por la línea correcta, aunque tendremos que seguir impulsando en esta materia. Si seguimos trabajando juntos, nadie nos va a parar. Todos a una, todas las universidades a una, el rector y su equipo, el claustro, los estudiantes, el personal de administración y servicios, el consejo social, la comunidad universitaria en su conjunto, trabajando todos unidos al servicio de la sociedad que nos rodea y que es, en definitiva, la que nos sostiene. Y sí te puedo decir que estaremos, como siempre, a vuestro lado desde el Gobierno de Castilla y León. Y desde el Gobierno de Castilla y León seguiremos impulsando nuestra educación escolar, la mejor de España, que no se nos olvide nunca. Debe ser motivo de orgullo para todos. Y es una gran base para contar con alumnos muy bien preparados para rendir también al máximo en la universidad y para que siga generando talento siga generando empleo, siga generando calidad de vida en nuestra tierra y ampliando las fronteras del saber en España y en el mundo entero. Una vez más, querido rector, querido Juan Manuel, enhorabuena y los mejores deseos para seguir afianzando y mejorando esta académica palanca de la que tan orgullosos estamos todos. Muchísimas gracias.